¿Qué tal? Buenas tardes, tengan todos. Bienvenidos a Música Activa, un programa más a través del canal digital Voces por Media Calle, desde Heredia, Costa Rica, para todo el mundo. Recuerden que soy Antonio Alvarado y a través de Voces por Media Calle ustedes pueden compartir y conocer diversas opciones de programas. Esta es una plataforma, una multiplataforma de formación, información y entretenimiento para toda la familia. Tenemos arquitectura, tenemos belleza, cuidado, arte, caricatura, creación de imagen y marca, derechos humanos, deportes, economía, educación, historia, humor y música para toda la familia. Les invito a hacer en este momento clic en la campanita para que así no se pierdan ninguna de nuestras indicaciones, nuestros avisos y nuestros programas. Hoy es martes 22 de junio del 2021, momento de mencionar nuestro programa. Y nada más y nada menos, ayer fue el Día Internacional de la Música. Este es un día que es muy especial y no es solamente para los músicos, como hablaremos el día de hoy. Les recuerdo que pueden hacer sus reportes de sintonía, comentarios, consultas y sugerencias a través de nuestro chat o WhatsApp, que en este momento ya se habilita. Vamos a ponerlo en este momento para que ustedes ya puedan conectarse con nosotros. Recuerden también que tenemos cursos en diferentes modalidades, siempre todo presencial, en nuestra Academia Música Activa para todos y cada uno de ustedes. Bien, para poner el contexto del programa del día de hoy, quiero comentarles que la Declaración del Día Internacional de la Música se produjo el 1 de octubre de 1975. Es un intento de unir a todos los pueblos de la tierra a través de la música como símbolo de igualdad, paz y fraternidad. Su creación fue una idea original presentada a la UNESCO por el famoso chelista Lord Yehudi Menuhin, a fin de promover la práctica musical y también unir los diferentes sectores de la sociedad. Un detalle curioso es que el día varía según el país, por eso a veces la confusión. El motivo es el mismo, pero varía a veces. En algunos países europeos, por ejemplo, se festeja el 22 de noviembre, en Uruguay el 10 de octubre, en Francia y en Costa Rica lo celebramos el 21 de julio. Bien, escuchábamos anteriormente una intervención mía con el tema de Antonio Carlos Jobim, que lleva como título Agua de Beber. Bien, para hoy tenemos un bonito programa donde vamos a compartir con un invitado especial que trajimos el día de hoy. Ya es nuestro amigo, es el tercer programa en el que participa y dentro de un momento lo vamos a presentar. Quiero recordarles que las prácticas musicales que todos podemos hacer no están limitadas a una formación musical, sino que todos podemos realizar práctica en nuestras casas. Es un buen manejo del tiempo libre y el objetivo también es buscar la salud emocional. Todas las personas deberíamos buscar desarrollar una práctica musical que nos lleve, pero ¿como cuáles? Bueno, podemos mencionar algunas. Tenemos el canto, mediante las pistas, el karaoke, o haciendo uso de un instrumento. Ay, precisamente quiero comentarles que la próxima semana tenemos la presencia aquí de cantantes aficionados, ya algunos ya no tan aficionados, pero que precisamente están en la línea de lo que estamos hablando el día de hoy. Bien, también el canto se puede hacer acompañar de una guitarra, de un piano, de un ukulele, de muchos instrumentos, un acordeón, ¿verdad? También podemos realizar compra de instrumentos sencillos que podemos tener en nuestras casas, que son de fácil ejecución para acompañar música. Ponemos el radio, nos ponemos a tocar el güiro, las maracas, podemos hacer música en las fiestas familiares, ahora dentro de las burbujas, por supuesto, pero es una bonita actividad. ¿Qué tipo de instrumentos se pueden comprar? Bueno, podemos comprar bongos. Por ejemplo, podemos comprar maracas, podemos comprar este tipo sonajeros,
o instrumentos de cuerda sencillos, por ejemplo, como el ukulele, que es un instrumentito pequeño. Podemos comprar flautas dulces, la armónica, la melódica, que son instrumentos de bolsillo prácticamente, y podemos llevarlos a cualquier lado, un paseo. En fin, hoy queremos motivar para que este Día Internacional de la Música sea una forma de encontrar esa partecita que todos traemos, que es nuestro deseo de ejecutar la música. Más adelante, podemos buscar, bueno, también socializar, ya nos atrevemos a compartir un poquito la música y podemos socializar en actividades que esperemos ya al final de esta pandemia podamos volver a nuestra cotidianidad y tener fiestas familiares, fiestas con amigos, y de esta manera pues podemos también prepararnos desde ahora para ese momento a través de esta compra de instrumentos o este inicio de prácticas musicales. Podemos unirnos también a grupos o pequeños bandos, coros, si le gusta cantar y no quiere aprender a tocar un instrumento, bueno, hay muchos coros con los cuales se puede desarrollar la práctica musical. Y por supuesto está la opción de tomar un curso de instrumento o un curso de lenguaje musical, que por cierto es importante mencionar que el lenguaje musical busca la alfabetización de las personas. Y es una oportunidad importante para ingresar al mundo extraordinario de la música, sabiendo lo que estamos escuchando y lo que estamos leyendo a través de una partitura. Bueno, y si se deciden a aceptar mi invitación, de una vez apunten la fecha, porque probablemente la música los va a atrapar. Esa es la idea. Bueno, entonces vamos a invitar a, vamos a llamar a nuestro invitado especial el día de hoy. Él es el Máster Marvin Mora. Él es músico, educador, percusionista, y hoy nos trae una sorpresa. Se nos está haciendo artesano también, constructor de instrumentos musicales, así como ustedes lo oyen. Bueno, vamos a compartir un poquito y él nos va a hablar de algunas sorpresas que traemos para todos ustedes. Damos la bienvenida entonces a don Marvin Mora. Bienvenido, Marvin. ¿Cómo vas? Todo bien, con dicha. Vamos a ponerle las mascarillas. Uy, vieras que la dejé por allá. Ah, bueno, me traje la mascarilla. Bueno, ya estoy en mascarilla. Ya estamos listos, ¿de bien? Estamos en tiempo de pandemia. Bueno, bienvenido. Muchas gracias, Antonio. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que nos trae usted el día de hoy? Bueno, les voy a contar que, bueno, aquí en Costa Rica, cuando uno va a tocar en alguna parte, se le llama ir a matar el chivo, ¿verdad? No sé en otros países cómo se llamará. Ajá. Pero aquí, la semana pasada, con el invitado especial, hablamos de eso. Sí. Sí, sí, y lo aclaramos, pues, parece ser que en algunos otros países también se le llama. Ah, qué interesante. Sí, sí. Bueno, pero para nadie es un secreto que con la cuestión de la pandemia, pues los chivos han bajado un poco, ¿verdad? Entonces, diría que la famosa frase de reinventarse, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, me puse yo me había comprado un palo de lluvia hace como 20 años, aún viven ahí en la Plaza de la Cultura, y me costó como 1,000 pesos hace como 20 años. Ajá. Y yo dije, si yo quisiera comprar un palo de lluvia en este momento, ¿dónde lo compro? Y le pregunté a otros amigos músicos y me dijeron, di, la verdad es que no sé, porque es muy artesanal, no se sabe, ¿verdad? En las tiendas no hay, a veces. Entonces dije yo, bueno, si no hay, aquí la cosa es haciéndolos. Entonces me pude trabajar un cambio, ¿verdad? Entonces me hice unos palitos de lluvia, ¿verdad? Aquí están. Este es un estilo, a que quieren escucharlo. Vean qué bonito que suena. Y esto es totalmente hecho de bambú. Tengo
dos acabados, que son los acabados como generales. Este que es añejado, ¿verdad? Este es un tinte de barniz que hace un acabado añejado. ¿Qué es lo que trae por dentro? Digamos, para lograr el efecto, yo tengo que agarrar el bambú y marcar una espiral. Una espiral. Yo tengo que marcar una espiral. Yo caí en todo, ¿no? Sí, pues sí. Y digamos, se marca una espiral con unos puntitos. Luego tengo que abrir los huecos con taladro, meterle pedacitos de madera a los huecos, y en todo lo que queda son como unos palitos de madera bajando en espiral. Claro. ¿Verdad? Hasta llegar. Es como el efecto del domingo, que uno ve su pie. Exactamente, sigue cayendo uno. Con los palitos, exacto. Le quedan los palitos, después tengo que alejarlo para que no se sienta las porosidades del palito, ¿verdad? Y queda ahí un poquito salido y todo. Y después se le da el acabado que la persona quiera. ¿Y las piedritas que son un defecto o se puede? No, se puede, sí, sin ningún problema. Las piedritas son piedras de pecera. Son piedras de pecera. Ah, qué interesante. Entonces, sí hay que tener en cuenta la medida, ¿verdad? Porque hay varias medidas de piedras de pecera. Entonces, en la medida sí, ese sí me voy a guardar el secreto de la medida. Claro. Pero son piedras de pecera. Claro. Entonces, lo que hace, lo que provoca el sueño de pecera. A veces me hace mucho eso, pero yo creo que se ponen hablando. Lo que hace sonido es cuando las piedritas caen en los palitos y van cayendo en la espiral, van a terminar al final del palo. Claro, sí. Y lo que me han dicho varias personas, a los que ya me los han comprado, es que el sonido es bastante largo. Uh-huh. O sea, dura alrededor de 26 segundos. Sí, es bastante largo. Entonces, sí, es bastante largo. La señal de inclinación se retumba entre una y otra más. Correcto, sí. Correcto. Una terapia, inclusive. Claro. Escuchar eso, con esa chica de palo de olla mientras va cayendo, podría convertirse en una terapia casi como en los peces, en la pecera. Este otro es otro estilo, ajá, que este es de un barniz de poliuretano, ¿verdad? Y es un estilo totalmente natural, queda en el color del bambú. Uh-huh. Entonces, este es otro estilo y pueden exactamente igual, ¿verdad? La duración es exactamente la misma. Sí, tiene un metro, no sé. Cada palo mide 1.10 m. 1.10 m. 1.10 m. Y es interesante porque, digamos, la duración también es exactamente la misma en todos, solo que algunos suenan más agudo y otros suenan más bajo. Permítanme un nivel. Claro. Vamos a enseñarlo por aquí para que veas si tal vez lo podemos ver. Porque si lo ven, nueva percusión. Okay. Ahí tenemos la banderita de Costa Rica, ¿verdad? Y dice nueva percusión. Bueno, un músico que ama su actividad y también la extiende a la artesanía o construcción de instrumentos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Sí, este otro acabado, que este es un pedido especial que dice que me pidieron y me dijeron que querían algo más colorido, ¿verdad? Con colores gris. Y este son un poco más agudos, ¿de cuál le alcanza? ¿Ah? Claro. Pero la duración es la misma, exactamente la misma. Y solo que tiene un acabado un poco con más detalle, ¿verdad? Entonces este es un poquito de... dura un poco más uno, claro, ¿verdad? Terminando de hacer... Sí, sí. Y bueno, los detalles también son bastante bonitos, ¿no? Sí, sí. Es muy importante la vena artística también. Eso mismo. Sí. Y bueno, eso digamos... El acabado del palo bien es muy a gusto de la persona, ¿verdad? Se puede pintar del... Se puede personalizar. Sí, totalmente. Uh-huh. Claro, claro. Y luego, hice unos chequeres. Ajá. ¿Verdad? Aquí está este chequere. Este es del tamaño como de una base de un dedo. Este es con los retacitos, exactamente, para que no se vayan a desperdiciar. Sí. Entonces, ahí hicimos un chequerito, ¿verdad? Es como una maraca, pero más bien como cheque, ¿verdad? Entonces, ahí me pueden escuchar.
¿verdad? Sí, sí. También. Si no hay fiesta, con esto bueno, para finales de año, palo de lluvia, cheques, con los gorritos de fiesta, ¿verdad? Los pitos, sí. Qué buena fiesta se puede dar. Y por último, Antonio, por último de los que traje hoy, ¿verdad? Porque tengo otros instrumentos ahí que están en proceso. Porque yo que no dura el ratillo haciendo esas cosas. Entonces, esta cuestión es un teponastle, ¿verdad? Ahí no sé si ahí lo ven bien. ¿Qué es eso de un teponastle? El teponastle, vale. Es un instrumento prehispánico, ¿verdad? Es un instrumento que estaba antes de la llegada de los españoles a América, y es oriundo de México, ¿verdad? Lo que conocemos hoy como México. Muy usado por los aztecas, ¿verdad? Y los mayas. Ellos lo que hacían era agarrar un tronco de un árbol que se había caído, ¿verdad? Lo huequeaban totalmente y le hacían unas hendiduras como si fueran unas lengüetas, ¿verdad? Cuando estuvimos haciendo el programa dedicado a la marimba, vimos que una de las teorías, ya inclusive superada porque no evolucionó, sobre el origen de la marimba, se hablaba del teponastle. Bueno, aquí lo permiso. Bueno, aquí lo pueden ver ustedes, los que nos han seguido. Vamos a quitar el. Aquí vemos las lengüetitas o teclas que se forman. ¿Verdad? Entonces hablábamos del teponastle, precisamente. Voy a sonarlo para que. Muy interesante. Perfecto. Este es un instrumento también que bueno, este no es de madera, sino que es de bambú, ¿verdad? Entonces, pero es una decoración muy bonita. Sí, ellos necesitan una base que hasta en la sala de una casa, en una terraza, podemos perfectamente tener un teponastre luciendo. Correcto, para que las visitas pregunten, ¿y eso qué es? Si usted se ponga a tocar el instrumento. Entonces, sí, correcto, tiene dos sonidos, ¿verdad? En las lengüetas. Que suena bastante duro, no sé cómo lo perciben ahí en las casas, pero bueno, aquí realmente. Yo lo escucho aquí en el monitor, lo escucho bastante fuerte, es el sonido que está saliendo. Claro, que suena bastante duro. Y el sonido también es hecho, ¿verdad? En modo percussions. Ajá. El bolillito del teponastle. Estos son bolillos tirados desde las marimbas clásicas. Entonces es igual exactamente. Permíteme para que lo vean bien. Para que lo vean bien, es un bolillito. Hecha, la base está forrada en un hilo. Correcto, en hilo. En un hilo, entonces se ve bastante, bastante bonito. Y esto, aparte de instrumento, como usted dice, ¿verdad? Puede ser un souvenir, puede ser un adorno. Pero además que tiene la bandera de Costa Rica, entonces perfectamente para un regalo del exterior a otro país. Entonces, con la basecita, ¿verdad? El teponastle con su base. Aquí está la base. Bueno, vamos a ir un momentito a escuchar otra pieza de las que yo preparé para ustedes y ya regresamos con Duarte. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas muda llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó
qué dolores viejos, cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de tiempo y de sal te requiebra el alma y te está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños dormida, Alfonsina, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, ni que me iré. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de tiempo y de sal te requiebra el alma y te está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños dormida, Alfonsina, vestida de más. Bueno, estamos escuchando una selección de canciones que y de piezas instrumentales que me tomé la libertad de hacer especialmente para esta actividad del Día Internacional de la Música aquí en Costa Rica. Bueno, sigamos con nuestro invitado. ¿Qué podemos seguir hablando con respecto a tu trabajo? ¿Cómo hacemos para localizarte? ¿Cuáles son tus teléfonos? Bueno, y más o menos el precio de los ticos. Sí, bueno, los palos de lluvia tiene un valor de 20.000 colones. Uh-huh. Ese teponazle vale 10.000. Ajá. Pero hay de diferentes tamaños, ¿verdad? Entonces pueden ver. Hay grandes. Sí, claro. Uh-huh. Hay más grandes y más pequeñas. Y esos chequeritos están en 5.000 colones. Ok. ¿Verdad? Entonces, ¿hay algún otro material, algún otro instrumento que usted esté planificando hacer? Ahorita estoy haciendo, está en proceso, estoy haciendo un güiro. ¿Güiros? Sí, estoy haciendo unos güiros y tengo idea de fabricar unos bolillos para marimba. Ah, excelente. Pero eso, ¿verdad? Sí, se me ocurrieron las ideas y estoy. ¿Para marimba folclórica o marimba sinfónica? Para marimba sinfónica. Sinfónica. Correcto. Sí. Excelente.
Bueno, muy bien. Entonces, aquí tienen el trabajo de un buen músico, de un excelente percusionista y ahora constructor de instrumentos para que ustedes puedan llevar a sus casas y de esa manera también desarrollar nuestra vena o su vena musical más bien. Bien, vamos a comentarles que precisamente el Día Internacional de la Música no es una actividad que se realiza únicamente en un país o en otro, sino que tiene que ver absolutamente con todos los estratos sociales, con todas las culturas, con todas las condiciones intelectuales, profesionales, etc. Parte de nuestra característica como seres humanos es tener precisamente nuestra inteligencia emocional del área musical. Así que entonces es importante también desarrollarla y no solamente pensar que se requiere ser un gran músico pues para hacer música, ¿verdad? Ahí, alguien me decía una vez que es que el músico era Beethoven, Mozart, pues a la par de ellos pues nadie se animaría, ¿verdad? Claro. No, obviamente todos tenemos que desarrollar según nuestros intereses, nuestros gustos, ¿verdad? Y nuestras preferencias musicales. Bien, vamos ahora entonces a escuchar una nueva pieza. Thank you.
Muy bien, vale, excelente. Me gustaría ahorita que me dieras el teléfono para las Sí. personas que puedan estar interesadas en adquirir cualquiera de estos instrumentos tan Claro. bonitos. Serían 88 30 89 93. 88 30 30 89 89 93. 93. Y bueno, es importante para las personas que nos ven fuera de nuestro país que tienen que marcar el 506. 506 y después el 506. número, Y correcto. después el número. ¿Verdad? Vamos a repetirlo. 88 88 30 30 89 89 93. 93. Bueno, ya estamos informados. Y si no tenía lápiz, se le quebró la punta, me cogió el papel. ¿Vale? Puede pasar. Sí. Ahí está mi teléfono. Ahí está el teléfono de Música Activa, está el correo, me envía un correo, me llaman y yo con muchísimo gusto les hago el contacto con don Marvin Mora. Muy bien, vamos a otra pregunta para entonces mantenernos en esta línea del Día Internacional de la Música. Olorosa tabaco y arroz, en un cuarto de una cuartería, llora la María, ay, 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 su melancolía. Y en la rocola se oye una canción de la Sonora. Se vino de campo a la ciudad, una noche terrestre. Y la dejó por el día, cocina, lava y plancha, que vende lotería, hay por el metro centro, y todas las noches al mejor postor alquila su cuerpo. Pobre la María, ay, 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 y su fantasía. En la capital era lo mejor a salir de pobre. Pobre la María, ay, 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 y su fantasía. En la capital era lo mejor a salir de pobre. Frente al espejo que compró en el Oriental, se pone su vestido y su collar. Tal vez esta noche no le va tan mal, baja por Tiscapa hacia el Lobollá, y en la madrugada, un día más vieja, regresa a su casa. Pobre la María, ay, 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 y su fantasía. En la capital era lo mejor a salir de pobre. Pobre la María, ay, 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 y su fantasía. En la capital era lo mejor a salir de pobre. Sus chavalos cuidan carros, venden agua, nada comen, huelen, pegan y deambulan por las calles de Managua. La María se lamenta que en su vida nunca va a salir de la miseria. Sus chavalos cuidan carros, venden agua, nada comen, huelen, pegan y deambulan por las calles de Managua. La María se lamenta que en su vida nunca va a salir de la miseria. Pobre la María, ay, 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 y su fantasía. En la capital era lo mejor para salir de pobre.
abuela María, ay, 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 y su fantasía. En la capital era lo mejor pa' salir de pobre. Tabaco y ron en un cuarto de una cuartería. Llora la María, ay, 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 su melancolía. Y en la rocconola se oye una canción de la Sonora. Los aretes que le faltan a la abuela los tengo guardados en el fondo del mar. Bueno, Marvin, quiero comentarles ahorita, compartir con Marvin este comentario que nos acaba de llegar de Yolanda Trejos. Dice, la música es una de las actividades más beneficiosas para el ser humano, ya que le favorece su salud mental y además activa estructuras cerebrales que le ayudan a mantener activa la actividad cerebral y a protegerlo de futuras enfermedades mentales, o por lo menos hacer que sean más llevaderas. Muy interesante, ¿no? Interesante. Sí, ¿qué pensás por eso? Bueno, se dice que ningún músico le da Alzheimer, ¿verdad? Bueno, y si le da, se acuerda de todos los años que tocaba. Eso no es el motivo, ¿verdad? Bueno, mira que tengo un momentito la mascarilla, con permiso de aquí, Mario. Dale, dale. Porque vamos a hacer una pequeña demostración de los instrumentos que él trajo. Tenemos una piecita de letra de Jaime Gamboa y música de Fidel Gamboa, el hermano, que se titula Abril. Vamos a ver qué podemos hacer con esos instrumentos que trajo hoy Marvin. Pienso en abrir en la sencilla con la adicción de la lluvia del sol en un instante, un tiempo más. Pienso después cada palabra para decir que quedaste en la voz de las me toca el aire de mi destino, de mi destino. De pasar los barcos y terminar, seguido que nunca se va, que no lo despierto, la vida.
Bueno, muy bonito, muy bien. Qué bonitas cosas se pueden hacer, ¿no? Vamos a ver este otro bolero. Este es un bolerito costarricense. Vamos a ver, queremos aprovechar en este momento cantar algo costarricense. Bien, vamos a cantar de el compositor y guitarrista Ray Tico, ¿verdad? Cantamos Eso es imposible. No me pido, no te olvides, porque es imposible. No me pido más que te aparte, mi pensamiento. Es como no estar, no vivir sin ti. Y tomé la vida y no me acordé. No lo que si Bueno, aquí tenemos entonces los instrumentos de Marvin. Ah, recordemos, pasen el shaker. Sí. Moro Percussion, o percusión en español. Si lo quieren decir en inglés, Moro Percussion. Moro Percussion en español. Parece así como si estuvieran en una versión. Un vasito, sí. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, Marvin, un gusto tenerlo por acá. Un placer, como siempre, Antonio, compartir con nosotros. Ya Marvin nos ha visitado con esta 3 veces. La tercera vez. Muy bien. Vamos a continuar ahora entonces con un poquito más de música que hemos preparado para este Día Internacional de la Música. Thank you.
la vida conocí, mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña. Cuando cae la noche, baja y bailará la tasca, y bailar y bailar y tomar y tomar. Una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindé el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito, a mí me tiene loquito. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. 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 Bien, esperamos que haya sido de su agrado este programa que hemos preparado con mucho cariño para todos, porque como decíamos al principio, la música es de todos. Así que entonces espero que el mensaje que hemos tratado de llevar el día de hoy llegue a todos sus corazones. Hagamos música, disfrutemos de la música. Es algo, es precioso, es un don y es también un privilegio de los seres humanos, ¿verdad? Quiero decirles que de esta manera pues llegamos así al final de nuestro programa y como siempre les digo que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes, ¿verdad? Esperamos que todos los virnautas que nos acompañan en este programa y en todos los que con mucho cariño y mucho profesionalismo realizamos en Voces por la Calle sean también siempre de mucho interés y que se apegue a los gustos y a las iniciativas que ustedes puedan tener. Agradecemos a nuestro invitado, a Marvin, por haber estado el día de hoy. Le deseo muchos éxitos como profesional, le deseo muchos éxitos en esta nueva, en este nuevo emprendedorismo que está realizando. Y no olviden, como dijimos al principio, dejarnos los comentarios ahí abajito siempre. Es bueno conocer lo que ustedes piensan. No solamente me gusta, sino comentar un poquito más, porque eso nos ayuda a crecer. Y también, por supuesto, nos pueden dejar sus sugerencias de qué tipo de programa les gustaría que hiciéramos, ¿verdad? Les aseguro que vamos a leer todos los comentarios y le vamos a dar seguimiento.
Recuerden que nuestro programa es posible repasarlo inmediatamente después de que termine. Lo pueden ver en el mismo Facebook, en la página de Voces por la Calle, o también en YouTube, ya que tenemos nuestro canal con el mismo nombre, de Voces por la Calle. Al concluir este programa, les recuerdo que ya en unos segundos estará comenzando a la historia por media calle, dirigido por el historiador costarricense don Vladimir de la Cruz, quien como siempre nos trae mucha información y mucho contenido sobre nuestro país y la globalidad de la historia. Lo dejo entonces con nuestro pensamiento que ya pusimos hace un momento ahí y que es importante que lo tengamos muy presente, ¿verdad? Sin música, la vida sería un error, decía Mafalda al final, Friedrich Nietzsche, es el autor de este pensamiento. Ya lo hemos usado dos veces en este espacio, y es que estamos muy convencidos de eso. Creo que es importante repetir las cosas que nosotros consideramos que son importantes para todos ustedes, y así es. Bueno, muchísimas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde. Estuvo con ustedes Antonio Alvarado. Que la pasen bien. Nos vemos. Chao.